atención a los maestros, a los estudiantes, a los pensionistas, a los colonos y a todo el pueblo que el día de ayer, 1 de mayo, participaron combativamente en esta importantísima fecha, dando a conocer su malestar, su enojo, su descontento, su desacuerdo con las reformas laborales, con las reformas a sus leyes de pensionados, por los recortes que está sufriendo la educación y que sin duda lastiman el desarrollo del pueblo. Valientemente hicieron sentir su malestar y se comportaron de una manera cívica, de una manera pues de protesta que pues se encuadra perfectamente en el cumplimiento de sus derechos de expresión como derecho humano. Yo quisiera preguntarme con esta intervención, que es la situación que guarda el Estado de Veracruz actualmente bajo el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, si es cierto que vivimos en un Estado de Derecho. Yo opino que no vivimos en Veracruz en un Estado de Derecho. Nuestra entidad se mantiene estancada como la cuarta más pobre del país, a pesar de sus ilimitados recursos, y podemos afirmar que esto se debe al saqueo, no a la mala administración, al saqueo, que es de una gravedad que alcanza el grado de lesa humanidad. No solo se trata de una acción concertada desde los poderes del Estado para encubrir un daño criminal contra el pueblo veracruzano, sino de una traición a la constitución política del Estado y de la Nación y a todo tipo de ética y de moral de quienes son electos para servir a la ciudadanía. La principal responsabilidad de nuestros cargos es la protección de los derechos humanos y la defensa de las leyes que los garanticen. Muy lejos estamos en esta legislatura todavía de cumplir con estos preceptos que juramos defender. Sobran los ejemplos que fundamentan la gravedad de mis palabras. Me voy a permitir enumerarlos para comprobar por qué se trata de un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad y cómo es que esta legislatura ha validado su voto, con su voto, su omisión y sus acciones. Una acción criminal contra la salud, la educación, el desarrollo, el medio ambiente, la justicia y la falta de prevención y atención de los desastres naturales y antrópicos. Vayamos al tema del endeudamiento público. La deuda pública reconocida a finales de 2014, la que mayor incremento ha tenido en los últimos años a nivel nacional, por encima de otras entidades como Coahuila, asciende a 37.658 millones de pesos. El pago de intereses en 2015 de la deuda pública reconocida, 4.769.8 millones de pesos. Cuenta por pagar o deuda 98.418.703 millones de pesos. Tan solo en educación, 40.608 millones. En salud, 13.000 millones de pesos. En seguridad pública, 4.281 millones de pesos que no se han pagado. Deuda no reconocida. Pasivo circulante, 5.631.7 millones de pesos. Pasivos de las OPDs, 18.847 millones de pesos, un total de 24.479 millones de pesos. Subejercicio criminal 2013, porque el 2014 todavía no lo han publicado, 5.947 millones de pesos. Infraestructura y obras públicas, nada más, 2.181 millones de pesos durante ese año, 65% no aplicado. En educación, 995 millones de pesos. En desarrollo social,
443 millones de pesos, que representa el 21% no aplicado. En seguridad pública, 293 millones de pesos. Gasto de gobierno, 252 millones, que corresponde al 17%. En medio ambiente, viendo las condiciones tan difíciles, tan catastróficas que vivimos en Veracruz, se dejó de ejercer 227 millones de pesos, que corresponde al 32%. Otras secretarías, 2.394 millones de pesos. El presupuesto no liberado en inversión en 2014, o subejercicio, nada más en la CIO, 82% no ejercido. En espacios educativos, 90% no ejercido. En servicios de salud, 72% no ejercido. En la Secretaría de Desarrollo Social, 93% no ejercido. El DIF, 54% no liberado. En CAEP, 88% no liberado. Por eso no cumplimos las metas del milenio. El plan de Papaloapan, 83% no liberado. La Universidad Veracruzana, 95% del presupuesto para construcción de infraestructura no liberada. Y el Instituto Veracruzano de la Vivienda, 100% no liberado, y organismos operadores, 100% no liberado. ¿Por qué Veracruz tuvo que devolver a la Federación miles de millones de pesos por no demostrar su aplicación? El país recuperó 62.798.10 millones de pesos de recuperaciones por sus ejercicios. Veracruz contribuyó con el 22% de estas recuperaciones, es decir, 13.789.30 millones de pesos devueltos a la Federación por no haberse aplicado. Esto sin duda es una acción criminal contra el desarrollo, contra el combate a la pobreza, contra la salud del pueblo veracruzano. Incremento de la pobreza en Veracruz y el incumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Fíjense nada más. Pobreza oficial. Total de habitantes en Veracruz, 7.985.000 habitantes. Pobres, de acuerdo a la CONAPO, 4.608.715. Representa el 57.7% de acuerdo a la CONEVAL y a los datos del Observatorio de Fiscalización de la Universidad Veracruzana. Tuvimos un incremento durante este año de 466.946 nuevos pobres. Esto ratifica el fracaso de la política de este gobierno. Tan solo en usuarios de Prospera, de los que se ufana el gobernador, 2.848.527. En lugar de que decrecieran los usuarios de este tipo de programas, se incrementan en Veracruz. En salud, verdaderamente los datos son vergonzosos. Son lamentables para el pueblo veracruzano. De acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio para el caso del estado de Veracruz: reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años para el año 2013. Teníamos una tasa de mortalidad de niños de menores de 5 años de 18.3 niños por cada 10.000. La meta comprometida era de 13.7 niños por cada 10.000. Es decir, fallecieron 634 menores que debieron haber sido salvados. Pero en total, en Veracruz, por este rubro, han muerto en este año 2.524 niños menores de 5 años, sin atención médica. La tasa de mortalidad infantil, de 14.4 niños por cada 10.000, la meta era 10.8, fallecieron 496
menores que no debieron haber fallecido, menores de un año durante este año. Pero en total, de acuerdo a la tasa que tenemos, fallecieron 1.983 menores de un año. La proporción de niños de un año vacunados contra el sarampión es apenas en Veracruz del 69%. La meta era de 95% y quedaron sin vacuna 36.470 niños. Ese es un ejercicio de 40 mil millones de pesos hasta ahora acumulado, la muestra de este acto criminal. La mejora de la salud materna, la razón de la mortalidad materna, 46.4 defunciones por cada 10.000, que significan 64 defunciones de mujeres que no cumplieron la meta de haberlos bajado al 22.2, la mitad debimos haber cumplido. Fallecieron 33 madres que se hubieran podido salvar. Por eso decimos que esto es un gobierno criminal y de lesa humanidad. El problema del agua, y ahora con el tema del fracking que tanto hemos insistido. En la entidad tenemos una población sin agua en la vivienda, la mayor del país. Tenemos 1.858.867 habitantes sin agua, que significa el 24.32% de las viviendas. Tenemos en primer lugar como estado con personas sin agua en la vivienda, y ahora con la aprobación de la reforma energética y el entreguismo del gobierno federal a la tecnología y a los bancos norteamericanos para saldar sus deudas financieras, nos imponen una tecnología destructiva del medio ambiente y de la salud que va a requerir para su explotación entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua por cada pozo. Pero vamos a requerir, para poder satisfacer el incremento de la población y el déficit de Veracruz, de acuerdo a la CONAPO, necesitaremos para una población de 8.046.828 habitantes en 2015 unos 196.000 metros cúbicos de agua diariamente. Y con los proyectos del fracking que se tienen proyectados para 2 años, 20.000 pozos, se requerirán 180.580 metros cúbicos de litros de agua. ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Al consumo humano o al fracking? Este es un verdadero dilema que el gobierno del estado no ha querido aclarar y que nosotros aquí tenemos una responsabilidad con una iniciativa de ley que hemos presentado 20 diputados. Además, en Veracruz los periodistas son agredidos, silenciados, desaparecidos, expulsados del estado o de plano asesinados. Tenemos el tercer estado con más agresiones a periodistas, con 41, con una escalada de 29 en 2011, 28 en 2012 y 38 en 2013, y los que han sucedido últimamente. Hay también ataques a sus celulares, hay intimidaciones vía internet, hackeo de sus cuentas electrónicas, y con esto el sexenio de Duarte se ha convertido en el gobierno más sangriento de la historia del periodismo estatal y nacional, con 11 periodistas muertos, 4 desaparecidos y 16 expulsados. Recordemos hace unos días el aniversario de la periodista valiente, crítica, Regina Martínez. En el tema de los Juegos Centroamericanos, observaciones fuertes de la Auditoría Superior de la Federación, que hasta la fecha no han sido satisfechos ni respondidos ni concluidos. Desde el año 2010-2008, funcionarios observados: Fidel Herrera Beltrán,
Gladys Edesma, Salvador Sánchez Estrada y Silvia Domínguez López, con 5 millones de pesos comprometidos que no han sido aclarados en qué fueron invertidos. Con 400 millones de pesos que se utilizaron en un cronograma que establecía debían haber sido ejercidos y que no lo fueron, David Velasco Chedraui. Dionisio Pérez Jácome, Tarek Abdalá Saad, que ahora es flamante candidato bailarín, ex tesorero de Cefiplan, nada más se llevaron un patrimonio de 49 millones de pesos, 951.182. Nunca fueron transferidos esos montos a las cuentas bancarias del fideicomiso. Otro candidato flamante que quiere impunidad y protecciones de la Cámara, Alberto Silva Ramos, exsecretario de Desarrollo Social, con 51 millones 500 mil pesos. Y bueno, también tenemos la práctica de la desafortunada delincuencia organizada electoral que hace que este Estado siga regido por un régimen que no es de derecho, sino un régimen antidemocrático, despótico, autoritario, que no permite la libertad de voto, que no permite la libertad de expresión, que no permite la libertad de manifestación para sostener un régimen que siga protegiendo los privilegios de unos cuantos, mantener la impunidad mediante organismos que, como ya otros compañeros pasaron a decir, han demostrado que no sirven para nada, como es el ORFIS, como es la Contraloría, quienes ya deberían estar siendo también juzgados y seguramente deberían estar en un verdadero Estado de Derecho, en la cárcel. Por eso, desde el Partido del Trabajo, nosotros vamos a presentar con fundamentos suficientes, probados, en donde no quede duda de nuestros dichos, con datos oficiales, con investigaciones científicas, con organismos universitarios que han llevado un monitoreo y un control muy detallado del comportamiento de las finanzas y del desarrollo, o más bien del supradesarrollo social que tenemos en Veracruz, una iniciativa de denuncia de ley de juicio político y declaración de procedencia contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Y lo vamos a fundamentar en el artículo 13 de la Constitución, que dice: afectan a los intereses públicos fundamentales y por consiguiente a su correcto despacho el ataque a los entes públicos, sobrados ataques a los entes públicos con los malos manejos, el incumplimiento de sus normatividades, de su reglamentación y de las leyes debidas, la falta de aplicación del ejercicio presupuestal, los desvíos constantes, la opacidad, el ataque a la forma de gobierno del Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios cuando no les entregan con puntualidad sus participaciones, la violación sistemática a las garantías individuales y sociales, sobran ejemplos, sobre todo aquellos que han sido víctimas de desapariciones forzosas, los casos de los periodistas y miles de muertos y desaparecidos que no han sido nunca aclarados sus muertes. La violación sistemática a los planes y programas o presupuestos, así como a la normativa aplicable a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos. El ataque al ejercicio del sufragio constante, la usurpación de atribuciones, cualquier acción o omisión en forma intencional que origine una infracción a la Constitución política o a las leyes del Estado cuando cause daños o perjuicios o motive algún trastorno en el fundamento de los entes públicos. Todas estas son razones fundamentadas en la propia Constitución del Estado que encuadran perfectamente en lo que ha sido el ejercicio de gobierno, o quizás más bien debiera de decir de desgobierno, de la actual administración. Un ejercicio que ha dejado al Estado en situaciones de una pobreza criminal, que ha dejado muertos niños y madres, que ha dejado una sensación en trabajadores, en jubilados, hasta en los deportistas, que han sufrido
la incapacidad, la negligencia, el atraco, el despojo de los recursos públicos y que no puede quedar impune. Por eso nosotros pensamos que es necesario que esta iniciativa de denuncia, de juicio político, empiece a trabajar, porque desafortunadamente la ley nos da muy poco tiempo para que pueda ser dictaminado esto. Y yo apelo a mis compañeros y a mis compañeras diputadas a que reflexionemos en esta situación, a que reconozcamos la gravedad de este compromiso que hemos sometido, que ha sometido la actual administración a más de 20 años de rezago, de deuda, de subdesarrollo al pueblo veracruzano, a que recompongamos esto mediante la única manera que tenemos, que es mediante la ley, castigando, responsabilizando e impidiendo la impunidad de quienes han manchado la Constitución, de quienes han incumplido con su responsabilidad, de quienes han enriquecido ilícitamente a costa del pueblo veracruzano. Espero, compañeras y compañeros, que esta propuesta, esta iniciativa, esta denuncia sea realmente estudiada, reflexionada por ustedes y que vayamos a una nueva ruta en la historia de Veracruz, haciendo justicia y sacando a nuestro pueblo veracruzano de esta condición tan deplorable que no se merece, porque sin duda los veracruzanos somos un pueblo digno. Gracias. Diputada Presidenta, informo a usted que se han agotado...